Bueno, ya son los 15 minutos, así que creo que ahora sí vamos a comenzar con las soluciones de los problemas. Bueno, solo vamos a estar viendo uno por día. En el orden, bueno, no sé si ya les han mandado el orden, si no se los puedo pasar al final. Y vamos a empezar pues con este, que es el primer problema, que es el de banderas. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya se ve. Sí. Sí, ya se ve. Y bueno, primero que nada, pues vamos a leerlo. Pues te dice, Ian y Alex participan todos los años en un concurso de decoración de casas para el Festival de Primavera. Este año, al igual que el anterior, por la pandemia no podían salir a comprar todos los materiales que necesitan para realizar sus diseños, por lo que tendrán que pedir todos los materiales a domicilio. Alex planea instalar en su patio pequeños postes con banderas triangulares de colores. Y conoce a un amigo que lo ayudará a hacerla. Sin embargo, Alex cree que Ian intentará interceptar sus mensajes para copiar su diseño, por lo que ha decidido codificar el diseño para evitar que sea descubierto. Para hacerlo, decidió que convertirá las posiciones y tamaños de las banderas en una cadena de unos y ceros, donde cada grupo de unos representa la base de una bandera triangular y cada grupo de ceros representa una sección del poste sin cubrir. Para complicar aún más la situación, Alex tomará esa cadena y, considerándola un número en binario, la convertirá en un número entero positivo, el cual le enviará en el mensaje a su amigo. El amigo de Alex sabe que recientemente entraste en un curso de programación y te ha pedido ayuda para descifrar el diseño. Y pues dice, bueno, crea un programa que ha dado el número entero positivo. Imprima el diseño que Alex codificó. Y pues la entrada va a ser un número entero positivo menor o igual a 2 a la 64 menos 1. O sea que no cabe en un int, sino que tienes que usar un long long de a fuerzas. Yo creo que es unsigned, tiene que ser unsigned long long. El número que Alex le envió a su amigo. Bueno, vamos a ponerlo como int para ver qué es lo que hubiera pasado. Porque tal vez algunos hayan hecho eso, por si no se fijaron en este detalle. Y bueno, la salida dice el diseño de poste, iniciando con la base, dibujando con los caracteres I para representar las secciones del poste y los caracteres OS para representar una sección de bandera. Y bueno, pues también te dan unos ejemplos. Dice acá que en este caso existe un grupo de unos. O bueno, creo que te da la explicación en la base. Existen dos grupos de unos. Entonces hay un grupo de unos acá y un grupo de unos acá. Dice que se convertirá en una bandera triangular de base 3. Entonces aquí hay uno de base 3, uno de base 1, 2, 3, 4, 5, respectivamente. Y acá 120, pues a ver cómo está 120 en binario. Pues lo primero que podemos hacer es pues, saber cómo podemos hacer un cambio de base en el mismo lenguaje. Bueno, acá tiene entonces 3. Y creo que por cada 0 lo pone como is. Hay que ver, a ver, voy a regresar un poquito a la explicación de acá. Dice, decidió que convertirá las posiciones y tamaños de las banderas en una cadena de unos y ceros, donde cada grupo de unos, o sea, representa la base de una bandera triangular, y cada grupo de ceros representa una sección del poste sin cubrir. Dice, postes son is y os son las secciones de bandera. Ajá. Pues entonces, no sé si estarían de acuerdo. O sea, yo, igual lo estoy viendo así por primera vez, porque pues hicimos varios problemas, no todos los conocemos, pero creo que podría ayudar para ver cómo lo abordarían. Ay, no lo deja enviar.
voy a pedir que lo hagan público para poder hacer envíos, que está raro. Les pedí que lo pongan como público. Y pues no sé si convenga que participe. A ver, voy a abrir un pizarro. Me lo volteó. Está rarísimo. Me volteó la pantalla. Bueno, dame unos segundos, porfa, en lo que reinicio. Sí, ¿qué pasó, Alejandro? Ah, no, no estoy compartiendo, se me volteó la pantalla, voy a reiniciar mi compu porque no sé qué pasó. Entonces espérenme unos, aguántenme unos minutos, por favor. Sí, ahora sí se ve mi pantalla. Sí. Entonces, pues lo que les voy a preguntar es si saben cómo funciona la base 2. ¿O quién no sabe cómo funciona la base 2? Siguen entrando bastantes. Bueno, ya dijo alguien que no sabe cómo funciona. La base 2, pues, va a ser de manera similar a usar los números decimales, que son los números que todos conocemos. O si tenemos algo como 234, entonces esto va a significar que es 4. Este 4 va a significar que hay 4 veces 1. Este 3 significa que hay... Este 3 significa que hay 3 veces 10. Y este 2 significa que hay 2 veces 100. Específicamente este 1, pues ¿qué va a ser? Va a ser un 10 a la 0. Este va a ser un 10 multiplicado por sí mismo una vez, o sea, 10 a la 1. Y este va a ser un 10 multiplicado por sí mismo dos veces, o sea, 10 al cuadrado. Pues este 10 a la 0, pues va a ser 10 multiplicado por sí mismo una vez, que es 1.
Bueno, hay más justificación de por qué la 0 es 1, pero pues en este caso tiene bastante sentido para contar. Y pues esto se conoce como la base 10 o decimal. Y esto es lo que usamos normalmente. Pero la forma en que funciona la computadora va a ser con base 2 o binario. Y entonces, pues, si tienes el binario, va a ser similar. No puedo tener el número 101, que no va a ser 101, 101. Y este 1 va a ser 1 por 2. Este va a ser 1 por 1. Este va a valer 2, 1 por 2. Y este va a ser, bueno, no, que tiene un 0, ¿no? Y este va a ser 1 por 4. Y así sucesivamente, si tenemos acá este 1, este va a ser un 1 por 8. Y pues en lugar de 10 a la 0, pues va a ser 2 a la 0, esto va a ser un 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Y pues así es como están en la computadora los números. Ahora, pues vamos a hacer simplemente imprimir el número binario, pues yo creo que nos puede ayudar como que a depurar y no estar haciendo todo así de jalón. Entonces voy a crear una carpeta. Lo voy a crear acá. ¿Cómo es banderas? Entonces, si tenemos un número, si tenemos un número en base 10, pues ¿cómo lo podemos hacer en esto? Saber cuáles son sus dígitos. Pues, o sea, si no lo tenemos, si lo tenemos guardado así en un int, y digamos, ¿qué pasaría si no existiera esta cosa de cout o algún una función que lo pueda convertir en un string? ¿Qué pasaría si esto no existiera? Pues, ¿cómo le haríamos para saber cuáles son los dígitos? Pues podríamos verlo de una manera. Entonces, si tenemos el número, no sé, 49.620 o algo así. Entonces, pues, ¿cómo sabemos cuál es este? Este es un cero, pues dividimos todo entre. Vemos qué es lo que pasa si dividimos entre 10 y el residuo va a ser esto, ¿no? Entonces vamos a tener acá un 0. Y ahora podemos dividir entre 10 y descartar el residuo y nos quedamos con esto. Ahora, si tenemos esto de acá, podemos hacer el residuo dividir entre 10. O sea, si dividimos 4.962 entre 10, pues nos va a dar algo y el residuo va a ser 2. Entonces acá vamos a tener un 2. Y ahora podemos dividir entre 10 y el resultado que nos va a dar pues es 496, nos va a sobrar 2. Podemos descartar el residuo. Y la forma en que hacemos en la computadora, le pedimos el residuo de dividir a entre b, por ejemplo, pues podemos recordar que esto es a módulo b. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Ahora dividimos esto entre 10 y ahora tenemos 496. Y pues entonces sacamos el residuo módulo 10 y va a ser un 6, dividimos, nos quedamos con 49 nada más. Nos quedamos solo con un 4 y 4 módulo 10, pues o sea, dividimos 4 entre 10, nos da 0 y nos sobra 4. Entonces nos queda 4 y acá nos quedamos con un 0. Y pues ya acabamos, ¿no? Y digamos, podemos hacerlo. Voy a escribir eso que acabo de hacer. Digamos, tenemos el entero n. Leemos acá hacia n. Y entonces, ahí. Mientras n no sea 0, cuando sea 0, pues ya significa que ya acabamos, ¿no? Mientras n no sea 0, vamos a imprimir n módulo 10.
Y n, vamos a hacer lo que ahora sea el resultado dividido entre 10. Y pues nos seguimos. Y pues vamos a ver qué pasa si le ponemos, vamos a hacer exactamente lo mismo que aquí en el pizarrón. Voy a poner Carla, Itzel, estamos viendo el problema de banderas. Y se está grabando. Y ya acepté la entrada. Cuando llegan notificaciones y las escucho, las acepto. Pero si alguien no puede entrar, pues hablen, por favor. En caso de que no escuche, no vea. Pues ahí está, le meto esto y pues ¿qué hizo imprimir? Imprimió este 0. O sea, en el mismo orden que yo lo fui haciendo, voy dividiendo, me dio el 0, después me dio el 2, después me dio el 6, después me dio el 9 y después me dio el 4. Y pues va a funcionar pues con cualquier cosa que le ponga, ¿no? Le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues unidades 6, 5, 4, 3, 2. Y aquí pues no se ve muy útil, pero ¿qué pasa? Este 10, hacerlo en base 10 no tiene nada de especial. Como vimos acá, pues podemos usar la base 2. En el caso de la base 2, pues es exactamente lo mismo, no tiene nada de especial. Estamos haciendo lo mismo, lo único que cambia son los dieces de acá, todo lo que es 10, se utiliza 2 en la base 2. Y así y existen otras bases que no son ni 10 ni 2. Pero para ese tipo de problemas, creo que es muy fácil pensar en base 10 porque es lo que utilizamos todos los días y ya con eso hacer algo en la otra base que tengan que utilizar, que en este caso es la 2. Y entonces, por ejemplo, tenemos ahora le voy a meter un número de estos de acá, en el caso de ejemplo. Por ejemplo, el 958. Y pues, ¿qué parece acá? Pues tres unos, un cero, varios unos, cinco unos y un cero. Solo que lo estoy haciendo de derecha a izquierda porque así es como funcionan las bases. Y pues aquí están, ¿no? Estos, un cero, están aquí los mismos cinco unos, el mismo cero y los mismos tres unos. En este caso, pues el algoritmo que se hizo acá está haciéndolo al revés, o sea, en vez de leer los números así, los está leyendo así. Pero en este caso, pues no nos importa que esté al revés. Es más, es lo que queremos, porque si convertimos esto a base 2, estos tres unos salen aquí abajo, este cero sale aquí más abajo, estos unos salen acá. Y este cero sale aquí. Entonces, no solo nos es inconveniente que lo esté haciendo al revés nuestro algoritmo, sino que al contrario, en este caso nos está sirviendo. Así que pues ya podemos proceder con esto. Y pues, ¿qué podríamos hacerlo? ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues podríamos ir guardándolos en un string, en un arreglo o algo así. Bueno, hasta ahorita no sé si alguien se haya perdido o tenga alguna duda antes de continuar. Y por ejemplo, podríamos acomodar los números con un reverse para que estén como en el ejemplo o algo así. Ah, ¿cómo? Utilizando la función reverse. Pues sí, o sea, si digamos que si no hubiéramos hecho un algoritmo que nos dé acá o que acá en las restricciones del problema esto lo quisieran al revés, pues sí, una solución podría hacerlo con reverse. Pero en este caso no necesitamos el reverse porque aquí tenemos 958 y le voy a quitar el espacio. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿958? Pues a cada 0, en vez de 0, va a ser esta i de acá. Estos unos de acá, 5 unos, después de aquí van 5 os, después va un 0, o sea, una i, y después van 3 unos, o sea, 3 os de arriba para abajo, sin tomar en cuenta el relleno que tiene ya para la derecha. Entonces, aunque nos lo esté dando al revés,
O sea, nos lo está dando al revés en comparación con la base 2, lo que es el número en base 2, ya sea como los números de dirección contraria a como nos lo está dando. Le pongo acá, en la calculadora le pongo 958, tan decimal, ahora dámelo en binario, pues aquí está, ¿no? Es esto de acá. Está en el orden, y me lo dio aquí en el orden contrario, pero de todas formas es el orden que lo quiere acá en la salida, así que no importa. Pero pues sí, está bien. Está muy bien tu observación. Si no fuera necesario, si sí fuera necesario tenerlo en el otro orden, pues una forma sería al revés, funcionaría bastante bien. ¿Algo más antes de continuar? José Juan, que todo bien. Va, va que va. Igual si sienten que voy muy rápido, por ejemplo, pues me pueden decir más lento. O al revés, si sienten que voy muy lento, me pueden decir más rápido. Bueno, entonces vamos a seguir con esto. Pues lo podríamos guardar en una string o algo parecido. Y si dice que va a ser 2 a la 64 menos 1, pues a lo más va a tener, pues que es 64 bits, y eso quiere decir que van a ser 64 cifras. Ya por si acaso le va a poner 65, ¿no? Lo voy a poner acá, arreglo. Y pues, a ver qué pasó. Creo que alguien levantó la mano. O no sé qué pasó. Escuché un ruidito. Entonces, en vez de imprimir, lo voy a guardar un arreglo para poder hacer más cosas. Aunque creo que no sé si sea necesario hacer el arreglo. O sea, podríamos simplemente guardar el anterior. Y ver si hay algún cambio, ¿no? Pues sí, de hecho creo que no es necesario hacer el arreglo. Solo le voy a poner, por ejemplo, dígito actual. Y pues vamos a hacer aquí en base a esto podemos actuar, ¿no? Si el dígito actual es un 1. Si es un cero, voy a imprimir Un una i. 0, pues vamos a imprimir una i, ¿no? Ah, ¿qué pasó? Uno, nada. No. Ajá, sí, si el número es un 0, si el dígito actual es, vamos a imprimir una i. Bueno, esto lo podría poner todo junto. Una i y después un salto de línea. Y de lo contrario, voy a hacer ahorita que imprima una o. Y pues ahora si corremos esto, pues como estaba diciendo, no estaba tomando tanto el relleno, 958, y pues sí me dio I-O-O-O-O-O-I-O-O-O, y pues se ve como lo que está acá, solo que le falta este relleno de acá. Lo mismo si le pongo 120, 120 primero pone 3 Is y varias Os. Pero lo que nos falta solucionar es hacer una forma de, pues, hacer algo con las os. Entonces podríamos hacer un contador de os. Ahí estoy escribiendo counter, contador de os. Voy a poner contador os. Número de os. Y pues entonces tenemos una i. El número de os va a ser 0, ¿no? Y si tenemos una o, pues podemos incrementar el número de os. Y ya si el número de os es 0. Si el número de os
es 0, pues entonces vamos a hacer que el número 2, o sea, significa que ya nos encontramos con una i y podemos, seguir procesando estas. Entonces voy a imprimir va a ir primero esto, ¿no? Número de os, letras o. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en este caso 958. Entonces acá, bueno, hay cero letras O al principio, pues sí, ¿no? No hay ninguna letra O. Después va una I, después van cinco letras O, después va una I, y ya se comió estas últimas tres letras O. O sea, ya no supo ponerlas. Y pues es porque acá llegó a cero y el while se dejó de cumplir la condición del while. Y pues bien, podríamos hacer esto, ¿no? Podemos poner esto aquí abajo. Y pues ya tenemos 958, ya tenemos 0 letras O, una I, 5 letras O, y ahora sí, las 3 letras O que llevo aquí abajo. Y pues esta ya puede ser. La otra cosa que podemos hacer para evitar repetir las cosas, podemos hacer que este while vaya para siempre. Y ya en este caso, si la n llega a ser 0. No, creo que está bien así. O sea, esto ya funcionó. Porque si no si le pongo la condición que si es 0, en este momento va a ser 0 y va a pasar exactamente lo mismo. Así que bueno, lo dejo así. Lo mismo acá con el 120. Tenemos 0 letras O, una I, 0 letras O, una I. 0 letras O, una I y 4 letras O. Sí, tal vez para hacerlo un poco más claro, si el número de O es mayor que 0, solo vamos a imprimir esto. Porque como que estorba cuando pongo esto de ceros. Y pues ahora sí podemos darle otra probada a esto. Voy a poner 958 y pues ya da una I, 5 letras O, una I y 3 letras O. Y pues ya se ve como esto, ¿no? Solo que ahora falta procesar esto. Y entonces lo mismo le podemos poner 120. Y pues ya tiene, ¿no? Tres is, y cuatro letras O. Entonces, pues ya solo nos va a faltar un pequeño detalle, que es cómo le hacemos para imprimir este patrón. Y entonces, ¿qué hace? A ver, pues Ahí pareciera que va depende. así, O. Depende de qué. Ah, bueno, depende si Profe. es par o impar, ¿no? Si es par va a ser simétrico y si es impar va a ser Sí, depende de si asimétrico. es par impar. Sí, pues sí, podemos separarlo en pares y en pares, ¿no? O sea, podemos hacer Profe. podemos ponerlo en el pizarrón, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Esa misma hoja en donde se acaba de pasar, ¿te puede regresar al principio? Que quería ver algo importante de ahí. Acá en mi pizarrón. No, en la hoja, la otra, donde está ¿Este? una... No, la otra, donde hay una banderita o algo así. Ah, el problema. Ese, hasta arriba. Bueno. Sí. Poquito arriba. Pues, ¿verdad? ¿Me ves arriba? ¿Puede bajar un tantito? Ajá. Ay, gracias. No, se pasó. ¿O qué quieres ver específicamente? A ver, aquí está el inicio del problema. Aquí está lo que estás buscando. Sí, gracias. Muchas gracias, profe. ¿Solo eso? ¿O solo querías ver un detalle del problema? Digamos que lo quería anotar. Va, ok. Pues si Gaby. cualquier otra duda me puedes preguntar. Gaby. Gaby, si quieres, ahí en el ¿Qué mensaje que te pasó? estorba, ponle hide para que se quite y no estorbe ahí. Luego a veces con el código se confunde tantito.
Nada más. Ah, sí, gracias. Sí, perdón. Entonces, ahora sí ya. Pues vamos a ponerle X, o sea, se me había hecho raro que aquí decía dos O's, pero eso se refiere que van dos O's, ¿no? Las O's las va poniendo en grupos dos en dos, ¿no? O sea, si es uno, pues va a ser así, digamos X. Dos, pues va así, ¿no? O sea, va a formar unos patrones así como en triángulo. Cuatro. 3, 4 y va a ser algo así, ¿no? Solo que en lugar de hacer X, en lugar de poner X, no va a poner X, sino que va a poner doble O, ¿no? Entonces en este caso va a ser OO, 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 y pues donde va una X van a ser dos O's, ¿no? Va a ir imprimiendo así. Y a ver si será como lo que está haciendo acá. Vamos a hacer el de 5 también. 1, 2, 3, 4, 5 y hace el triángulo. Y así es, ¿no? Entonces van os, 2 os, 2 os. Y va así otros 2 os. O y o. Y pues efectivamente, ¿no? En este caso que hay 4, sí se ve así, ¿no? Aquí que hay 5, se ve así. Y ya cuando son 3, igual se ve así. Así que, entonces es eso. Y pues la sugerencia que me habían hecho era imprimir en base si es par e impar, ¿no? Si tenemos ¿qué pasa con los números impares como el 3 y el 5? Si tenemos un impar, pues va acá. O sea, va hasta 1. Haz una pareja de O. Una pareja de dobles O's. Y después acá una columna. Acá. Y lo mismo acá, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Y acá 1, 2, 1, ¿no? En el caso de los números pares, pues esto va doble. O sea, acá tiene como que una simetría, se podría decir, ¿no? Y pues entonces, ¿qué va a ir? Va a ir 1, 2, 2, 1. Y acá va a ir, pues, 1 y 1. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si es impar. Si es impar, pues vamos O sea, aquí llegamos hasta el 2 y vamos en cuenta regresiva. Entonces podemos hacer algo bastante similar, la única diferencia es que va como que repetido. A ver, ¿alguien quiere entrar? Vamos a darle el acceso. Entonces acá llegamos hasta el 1. Sin tomar en cuenta el 2, llegamos acá hasta el 1. Y acá llegamos hasta el 1. Pero podríamos basarnos en qué va hasta el 3. En dividir sobre 2, ¿no? 5 sobre 2. 5 sobre 2. Pues va a ser 2.5, ¿no? Y podríamos hacerle techo y tenemos 3. Entonces vamos 1, 2, 3. Y después otra vez 2, 1. Vamos a hacer algo similar acá, ¿no? En el 3. Hacemos 3 sobre 2, esto es 1.5. Pero le hacemos techo. Y vamos a tener 2. Y lo mismo, vamos 1, 2. Y pues ya nos vamos de regreso. Y acá en estos pares, pues, ¿qué podemos hacer? Tenemos 4 sobre 2, es igual a 2. Pues otra vez imprimimos 1 a 2. Volvemos a repetir un 2 y ahora sí vamos de regreso. A ver, vamos a ver qué pasa con el siguiente par. Con el siguiente par, el 6, voy a poner X. O sea, para no tener que escribir tantas O's, pues estoy poniendo X para representar los pares de W. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
pues ya le hacemos así su escalerita. Ahí está. Y pues entonces tenemos 6, pues ¿qué hacemos acá? 6 sobre 2 es 3, y pues efectivamente llega hasta el 3, ¿no? Va 1, 2, 3. La diferencia es que, al igual que acá repetimos un 2, igual, repetimos un 3, y va 2, 1. Entonces podemos hacer este, ¿cómo podemos llamarle esto? Imprimir, lo podemos hacer una función, le vamos a llamar imprimir triángulo. Y va a aceptar un cierto número que le voy a poner X. Entonces, y vamos a hacer otra función, imprimir cierto número de pares de O, ¿no? Imprimir pares de O. Y digamos, pues igual, queremos X pares. Y pues vamos a hacer esto X veces, vamos a imprimir este O. Y pues ya, cuando terminamos ponemos un salto de línea para que después se vaya a la siguiente línea, si no va a estar haciendo todas las O en una sola línea. Y pues ya, tenemos una función que imprime X pares de O. Y ahora que ya tenemos una función para imprimir el triángulo, pues ya podemos basarnos en eso, ¿no? Si, ¿cómo checamos si es par? Pues checamos si al dividirlo entre 2 su residuo es 0, ¿no? Esto es checar si es par. Entonces, ¿qué hacemos si es par en estos casos? De hecho, podemos hacer, o sea, este piso acá, este techo, una forma de hacerlo, podemos hacerlo con acá la función ceiling de techo, y tendríamos que pasar esto a número decimal, pero pues no, los números decimales a mí no me dan mucha confianza de que vayan a funcionar, puede explotar, pueden haber cosas raras. Entonces, la forma en que se me ocurre es voy a hacer una variable llamada máxima, y en lugar de hacer este techo, pues este 3 sobre 2 entero, pues me va a dar 1. La división entera de 5 sobre 2 me va a dar 2. La división entera de 4 sobre 2 me da 2. Y en este caso, que es solo en los impares se le va a tener que sumar 1. En los impares se le va a tener que sumar 1, y pues podemos sacar el módulo. Y en los impares, dividir entre 2 y sacar el residuo siempre va a ser 1. Entonces, en este caso, si le sumamos 5 módulo 2, va a ser 1, 2 más 1 va a ser 3. Y lo mismo acá, si le sumamos el módulo 2, va a ser 0. Y si le sumamos 0, pues se queda igual como 2. Eso igual se podría hacer con ifs, ¿no? Solo que a mí se me hace un poco más cómodo hacerlo así, solo que necesito un poco más de explicación. Pero es una línea. Aquí tenemos el máximo, ¿no? Entonces, vamos a imprimir hasta el máximo, ¿no? Entonces vamos de 0, igual, vamos desde el 1 hasta el máximo. Y pues vamos a hacer esto, ¿no? Imprimir pares de O. Imprimir y pares de O. Y después, en el caso de que es solo en los pares, se imprime este de más, este extra. Este 3 extra. Entonces, pues vamos a hacer si x módulo 2 es 0, o sea, es par, vamos a imprimir pares de O y vamos a hacer el máximo por el máximo de veces. Y ahora vamos a contar, vamos a partir del máximo menos 1 hasta llegar al 1. Entonces acá en vez de ponerle i más más, vamos a poner i menos menos. Y lo mismo, imprimimos los pares de os. Y pues en lugar de imprimir cuántas letras os, pues vamos a imprimir el triángulo con ese determinado número de os. Y lo mismo acá, vamos a sacar un triángulo. Igual, pues voy a copiar acá igual, si el número de os es 0, voy a meter la condición acá, si x es mayor que 0, porque no va a tener sentido un triángulo de 0. Y pues ya nos ahorramos igual
aseguramos de que aquí también no sea cero. Pues ahora vamos a probarlo con esto. Pasa si le meto 120 y pues ya lo imprimió, ¿no? ¿Y qué pasa si le meto 958? Pues ahí está, lo hizo, ¿no? Y vamos a probar a ver qué pasa si le pongo 0, no imprimió nada. Pero no sé si... Dice que es entero positivo, así que no puede ser 0. Si tengo 1, tenemos así. 2, 3. Entonces este va a ser 1, 1 en binario. Pues ahí está, 0, 0, 0, 0. Sí debería estar así. Sí debería imprimir eso. Creo que sí, ¿no? Entonces pareciera que sí está funcionando bien. Solo el único problema nuevamente va a ser este. El tamaño máximo en un int es 2 a la 60... No, 2 a la... Es de 32 bits, ¿no? Entonces no va a caber acá en un int. Lo voy a enviar para ver qué pasa, ¿no? Ahora sí ya me dejó, es que estaba bugueado. Y bueno, ya dio respuesta parcialmente aceptada y dio 88 puntos, pero como les decía, pues no va a caber en un int. Porque el int por lo regular va a ser de 32 bits. O sea, van a ser en su representación binaria van a ser 32 cifras donde podemos guardar un 1 o un 0. Pero hay diferencias entre los ints. Tenemos los signados, y en los signados podemos guardar positivos, negativos y 0. Y los no signados, pues no tienen signo. Solo podemos guardar puro número positivo o 0. Entonces aquí mayor o igual que 0, nada más. Entonces, cuando tenemos un número signado, uno de estos dígitos se va a reservar para el signo. Entonces, en un int. O sea, si digamos, ¿qué pasaría si tenemos 4 bits? Entonces, lo máximo que podríamos guardar, si tenemos el uso de todos los 4 bits, va a ser 1, 1, 1, 1. Y 1, 1, 1, 1, es un 1 con 4 ceros, menos 1. Y 1 con 4 ceros es 2 a la 4, menos 1. Entonces, digamos, un entero no signado, donde aprovechamos todos, va a guardar hasta 2 a la 4 menos 1. Pero en caso de que sea signado, pues vamos a reservar 1, entonces nos perdemos de uno de los bits. Entonces, por eso, el máximo que va a caber en un int, lo máximo va a ser 2 a la 32 menos 1. Y pues bueno, esto podría ser una... A ver. Dos a la 32. Bueno, está haciendo cosas raras esta calculadora. Pero otra forma de checarlo acá es acá con int max. Y este está en cellimits. Bueno, como no... Yo no le pongo el bits, pero si le ponen bits no van a tener que incluir todo esto. Y pues vamos a ver cuánto es lo más que cabe en un int, es esto, ¿no? Y si le pongo acá, 2 a la 31 menos 1. O sea, los 32 bits que guarda un int menos 1. Y está tardando, pero bueno, es... De manera similar, No sé por qué está tardando en hacer. Ahí está, ¿no? Es este mismo número. 2, 1, 4, 7 y termina en 7. 2, 1, 4, 7 y termina en 7. Solo que, pues, esto te lo da en un número concreto, no te dice la expresión que es. De la misma manera, el long long, por lo regular, va a ser de 64 bits. Entonces, si tienes un long long, un long long normal, el máximo que va a poder guardar es 2 a la 63 menos 1. Recordando otra vez que si podemos tener un signo, o sea, un long long signado, vamos a reservar uno de los dígitos para poder saber si es positivo o negativo. Entonces no va a poder permitir guardar toda la información.
Y entonces, si usamos long long, tampoco funcionaría. Bueno, ya depende de cómo estén hechos los casos del problema. Vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Le voy a poner acá long long, número de os. Pero si cambiamos aquí, hay que asegurarnos de que todo lo que utilicemos esté. Ah, un número. Ajá. Bueno, acá este sí puede ser entero, ¿no? El que va a ser long long es este ine. Porque solo son, a lo más van a ser 64 dígitos. Pero bueno, como acabamos de ver acá, lo máximo que cabe en un long long son 2 a la 63 menos 1, que igual lo podemos comprobar con la constante long long max, así. L long max. Y pues ya que lo ejecutamos, este número un poquito más grande. Y lo podemos comprobar aquí que es 2 a la 63 menos 1. Para que no vean que solo le estoy diciendo algunas hipótesis. Y pues esto es en los compiladores más comunes y que es el que se usa en número. Y pues ahí está, 922, número y que terminan muchos ceros. Ah, bueno, tiene 2 a la 63 menos 1. Acá ven. Si lo envié, le voy a poner este. Ah, no, hay que quitarle esto porque si no va a respuesta incorrecta. Esto está de sobra. Dos a la 63 menos 1. Ahí está. No sé, está medio lento mi internet por una razón. Pero si sí han podido ver toda la pantalla bien y si me han podido escuchar bien. Sí, sí. Sí, profe. Va que va. Lo voy a poner por acá, pero 2 a la 63 menos 1, solo que sí me dio esto. Creo que está rara esta otra calculadora. 2 a la 63 menos 1. ¿Qué calcular? Bueno, el chiste es que estos 2 a la 63 menos 1 y lo pueden calcular, lo pueden poner en una calculadora o algo. Disculpa. Pero no, pues, lo que nos dice acá, dio 94 puntos. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Itzel levantó la mano, ¿qué pasó? Igual Sofía, bueno, primero Sofía dijo... Bueno, vas, Itzel. Bueno, quizás, no sé. Bueno, yo recuerdo que en el curso decía que el máximo de long long int era 2 a la 64 menos 1. Entonces hay que checar eso del curso. Lo revisamos ahí porque tal vez tenga unos errores. Pero como ven, no cabe en un long long int. Bueno, se puede abreviar como long long, ¿no? No necesariamente el long long int. O sea, ya envié y solo me dio 94 puntos, no me dio los 100 puntos. Porque acá lo que dice que el máximo es 2 a la 64 menos 1. Y acá estoy comprobando que lo que me sale en el máximo de long long int, en esta constante, y por la explicación de los bits que les estaba diciendo, el máximo va a ser 2 a la 63 menos 1, que es este número de acá. Y sí, vemos que si calculamos 2 a la 63 menos 1, sale lo mismo que si le preguntamos a la computadora cuál es el máximo en un long long. Entonces, pues, ¿qué es lo único que nos queda? Es el unsigned long long. Y pues es similar acá, solo que podemos aprovechar todos los 64 bits sin reservar uno para el signo. Entonces vamos a tener 2 a la 64 menos 1 y pues es lo que queremos. Entonces, voy a poner acá... Unsigned. Igual para ver, para preguntar a la computadora cuál es el máximo, pues es ULL long max. Y pues hay muchas constantes con nombres raros y por eso había otra forma de limits. Creo que era numeric limits o algo así. Lo habíamos comentado una vez. Entonces así no te tienes que estar aprendiendo todos los nombres de las constantes. Pero a mí ya se me hace un poco más fácil con estas.
constantes. Porque, o sea, pones casi el nombre del tipo, guión bajo, max, y ya si es long, long, en lugar de poner long, long, lo abrevió como L, long, y si es unsigned, pues solo le pones una U. Pues vamos a ver, ahí está, 1, 8, 4 es el numerote, y cuánto es el resultado de 2 en la 64 menos 1. A ver, igual se trabó, pero pues... En eso que lo calcula para comprobar que sí es, ya lo voy a enviar. ¿No se fue? No, sí, se fue. Y pues ahí está, 1, 8, 4, 4, 6, 15, 1, 8, 4, 4, 6 y termina en 15. Es el mismo número que es 2 a la 64 menos 1, entonces igual el máximo que cabe en un unsigned long long es 2 a la 64 menos 1, igual por lo mismo de que es de 64 bits. Y pues como ven, esto ya dio la respuesta correcta. Y ya son las 9, 6, ya pasó un poquito. Pero pues si tienen alguna duda, pues ahorita... pregunten, porfa. A ver. Ah, no, el ruido es de que se salió alguien. O si algo no quedó claro y me tengo que regresar, pues igual lo puedo explicar. Aunque también va a estar la grabación, pero... pues no sé, si no les quedó claro ahorita, no sé si cuando vean la grabación también les va a quedar claro o no. Ah, la voy a mandar al grupo. Sí, mando el código. Lo voy a pegar en el grupo. Caray, ya voy a dejar de compartir. Ya no se ve mi pantalla, ¿verdad? Se le doy el botón de aquí de parar de compartir y no hace nada. Está raro. Bueno, entonces les mando en el de, ¿cómo se llama? Omni. No, este otro, Omni. Ahí está. Ah, no estoy. ¿Alguna otra duda? ¿O algo que quieran que vuelva a explicar? Creo que no. Bueno, entonces aquí ya le vamos a cerrar. Pues sale, pues. Entonces, me dejo de grabar. Está bugueado esto, no sé si sea mi internet o qué sea. Que le doy las cosas y no me responden rápido.